Pierdan de vista a este sujeto de negro. Acelera el paso y comienza a golpear al copiloto de un auto que estaba estacionado. Casi al mismo tiempo llega una persona más por el otro lado y ataca al conductor. El auto estaba estacionado exactamente en este punto. No pasa ni medio minuto cuando dos delincuentes vienen a pie y con arma en mano amenazan al conductor y a su compañero para robarle el vehículo. Primero uno de los asaltantes pasa al pasajero a la parte posterior del auto. Luego entre ambos forcejean con Janner Wakawasi para quitarle la llave del auto. Cuando ya mi amigo va a bajar es donde lo intercepta un delincuente con un arma. Y mi reacción al ver eso es quitar la llave y tratar de botarla por cualquier lado. Al ver que yo no me dejaba quitar la llave, es donde me revientan la cabeza con el cache de la pistola. Luego, el otro delincuente de lo que le tenía mi amigo también pasa adelante y me echan en el medio de los dos asientos y ahí me empiezan a golpear, a tratar de quitar la llave. En su desesperación, uno de los zampones toma una medida más extrema. Lo muerde para que suelte la llave. Como no me podían quitar la llave, el otro delincuente se quitó la mascarilla y me mordió la mano, justamente acá. ¿Tú tenías la llave en la mano izquierda? Sí, y acá también todavía hay huellas de sus dientes y todo eso. Finalmente, le apuntan con el arma en la cabeza y decide rendirse ante la insistencia de su amigo que iba como pasajero. Los dos ladrones se llevan el vehículo Toyota Yaris color gris que Janner Wakawasi recientemente había adquirido con mucho esfuerzo para trabajar y pagar sus estudios. El auto es del año 2019, recién tiene 8 meses salido de casa en el carro. 8 letras recién pagadas. Y en sí nos falta pagar como 16 letras todavía. $500 cada letra. ¿Cuánto te falta pagar en total? En total me estaba faltando pagar algo de $10,000. Por la modalidad del robo, la víctima sospecha de una mujer que citó a su amigo en ese lugar luego de que ambos se conocieran por las redes sociales. Principalmente sospecho de la chica, ya que es la que lo citaba a cada momento, le decía que venga con carro a cada momento. El caso fue derivado a la DIPROBE. La policía ya analiza las imágenes y están en búsqueda de la mujer en cuestión para ver si tuvo algo que ver con el asalto. Y esta mañana